Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el caso real de Slenderman. Ahora, evidentemente no vamos a hablar de la figura ficticia, Slenderman en sí no es real sino que más bien hay un caso basado en él. Por él es que se inspiró este caso, técnicamente. Me lo estuvieron pidiendo durante meses y me pareció mejor traerlo directamente en Halloween o en la semana de Halloween. Es más de esa temática, es más de Halloween simplemente porque es un personaje ficticio, de terror, es un creepypasta, entonces encaja más... Ahora. Sin embargo, tengo que recalcar que esta es una historia completamente real. No es para nada inventada, lo único inventado es el personaje en el cual se inspiraron. No quiero tener nada más que presentar ni nada más que decir, así que acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y arriba, en la que está en pantalla, pueden ir a ver el resto de mis casos en una lista de reproducción. Así que sin más, comencemos. Para empezar este caso en realidad tendría que mostrarles lo que es Slenderman, porque probablemente haya muchas personas que no sepan realmente quién es o qué es. Slenderman es lo que se conoce como creepy pasta. Nació en un concurso de fotos en internet, fotos editadas y a partir de lo llamativo que fue el personaje, decidió una persona hacer una historia basada en él. Y lo publicó así como si fuese real, como si fuese una leyenda urbana. Pero evidentemente la mayoría de la gente sabía que esto no era real, que simplemente era una historia ficticia. Es así como nacen un montón de otros creepypastas. Fue a partir de Slenderman que empezaron a hacer más y más historias. Ya existían en internet varias historias de este estilo, en el cual había personajes inventados, había fantasmas y demás. Pero es acá cuando empieza la gran locura por este tipo de personajes. Slenderman compartió espacio con Chef the Killer, por ejemplo, uno de los creepypastas más conocidos. Y a partir de todo esto es que salen también juegos, más historias, novelas en internet. Fue una etapa bastante creativa en la que muchas personas se pusieron a escribir, a dibujar todo con respecto a este personaje. Repito, evidentemente para muchas personas esto era completamente falso, es decir, era simplemente por diversión. La gente leía esto para asustarse un rato, jugaban a los juegos de Slenderman simplemente por diversión. Pero no fue esa la situación de las chicas de este caso. Lo trágico es que de una historia interesante de un personaje ficticio sale una gran tragedia muy real. La historia ocurre en Waukesha, Wisconsin, el 31 de mayo del año 2014. Las implicadas en todo esto son estas dos chicas de 12 años que ven acá, llamadas Morgan Geyser y Anissa Weyer. Este caso no es como el de Derek, por ejemplo, el caso que cubrí acá arriba, en la cual un niño era abusado por el padre, lo golpeaba todo el tiempo, lo trataba mal y como resultado tenía mucha ira dentro suyo, lo que provocó que matara a otro chico. No fue como este, sino que más bien en este caso las chicas tenían una familia bastante normal, en el sentido de que no eran maltratadas, por lo que sabemos, ni tenían algún problema en particular, solo una de ellas tenía un problema que desencadenó en esto, pero no era maltrato, es decir, la familia no tenía directamente la culpa de lo que pasó. Pero hago mención del caso de Derek, ya que termina más o menos de la misma manera, en el sentido de cómo se lo juzgó, así que... En serio, si no lo conocen, vayan a verlo arriba en la i que está en pantalla, porque me parece que sería mucho mejor para entender más que nada el final y para poder crear una discusión más amplia. El único problema de todo esto es que Morgan tenía esquizofrenia. Esto fue lo que desencadenó más tarde en el caso y en lo que terminó haciendo. De todos modos, no hay que estigmatizar la esquizofrenia, vamos a hablar un poco de ello más adelante, pero en este caso en particular fue lo que la convenció. Morgan y Anisa tenían internet en sus casas y evidentemente llegaron a esta historia de Slenderman. Primero Anisa, quien después le dijo a Morgan acerca de todo esto. Los padres controlaban lo que veían, pero no del todo, es decir, jamás se hubiesen imaginado que este tipo de historias ficticias traerían un caso como este. Entonces, después de que Anisa le mostró a Morgan, la historia de Slenderman, ambas se comenzaron a obsesionar con estos creepypastas, pensando que eran absolutamente reales. Más que nada Morgan, quien se convenció no solo de que era real, sino de que lo podía ver ella podía ver a Slenderman y esto fue por la esquizofrenia, ella podía verlo, lo podía escuchar, es decir, no es que simplemente se lo imaginaba, no es nada parecido a eso, no es que apagaban la luz y se imaginaba que, oh no, puede estar Slenderman en esta habitación, no, ella lo veía. El padre de Megan era quien tenía esquizofrenia en su familia. Y él claramente también veía cosas todo el tiempo, de hecho lo explica. Para su edad él ya podía distinguir qué era real y qué no lo era. Claramente no cambiaba que le tuviese miedo a cualquiera sea la visión que estaba teniendo. Más que nada porque también explica que veía cosas peores que simplemente figuras geométricas. Los padres entonces sabían perfectamente que Morgan podía llegar a tener también esquizofrenia o cualquiera de sus hermanos. Pero ellos no sabían que su hija estaba viendo a Slenderman ni tampoco que estaba siguiendo todas estas historias de terror. Y hay una explicación detrás de esto que ahora mismo vamos a entrar a ver. Anissa y Morgan se habían obsesionado tanto con este personaje que pensaron que todas las historias no solo eran reales, sino que aparte Slenderman las estaba amenazando, o que sus vidas podían estar en peligro debido al poder que tenía este ser. Así que decidieron que para salvarse de él tenían que ser sus siervas. Pero para esto ellas tenían que demostrar que se lo merecían, que merecían estar con Slenderman. De esta manera este ser tan peligroso las dejaría de perseguir y sus familias no estarían en peligro. Aparte de esto también por alguna razón creían que él vivía en un bosque y que podrían vivir con él en su gran mansión. ¿De dónde sale esta creencia? Realmente no lo sé, simplemente creían eso y aparte de todo también creían que estaba específicamente en el Nicolet National Forest, que es un parque nacional que que se encuentra en el norte de Wisconsin. No estaban tan cerca del lugar a propósito, pero estaban relativamente cerca. En el sentido que quedaba en el mismo estado. Y acá está la cosa que les quería decir. Evidentemente ellas se sentían amenazadas por esto. Y es por esa razón que no le dijeron absolutamente nada a sus padres. Si, por ejemplo, Morgan fuese a decirle a sus padres que estaba teniendo visiones con esta figura. Y que la estaba persiguiendo o amenazando. Ellos sabrían que era parte de la esquizofrenia que venía en su familia. Sin embargo, no lo hizo. Por temor justamente esta figura. Evidentemente los padres durante este punto no podían hacer nada porque ni siquiera estaban enterados, así que ellas siguieron con su plan, que era hacerse siervas de él y para esto necesitaban matar a alguien, más específicamente matar a un niño o más bien a un menor de edad, ya que las leyendas que contaban en internet acerca de Slenderman decían que él simplemente secuestraba o mataba niños, ningún adulto. Discutiendo un poco acerca de esto, llegaron a la conclusión de que la persona que iban a matar, a ofrecerle a Slenderman, era su amiga Peyton. En realidad, ella era la mejor amiga de Morgan. Anissa casi ni la conocía, pero de todas maneras decidieron que ella sería el sacrificio. El plan entonces era que la invitarían a una pijamada en la casa de Morgan y ahí la matarían. Siguieron entonces este plan, esto es lo que iban a hacer, lo tenían bastante decidido para ese momento, ya sabían a quién iban a matar y encima estaba a su completa disposición ya que era amiga suya. No se iba a negar a tener una pijamada ya que no pensaba nada malo de estas chicas y no debería haber tenido razones para hacerlo. Entonces Peyton llega a la casa de Morgan, hacen todo normal, comen un poco, juegan un rato, ríen y ríen y para los padres era todo absolutamente normal. Sin embargo, como la pijamada estaba yendo tan bien y ellas realmente no querían matarla, es decir, no sentían una urgencia por matarla ni tampoco querían realmente, simplemente estaban asustadas por esta cosa que las perseguía, se pusieron muy nerviosas. Y Morgan terminó decidiendo que le daría un día más de vida, porque quería que tuviese una mañana más. Como dije antes, los padres de Morgan no veían nada raro, simplemente veían a unas chicas de 12 años reírse y pasarla bien. No creyeron que estaba pasando nada extraño y de hecho al día siguiente la madre de Morgan desayunó con ellas. No vio tampoco nada fuera de lo común, no veía nada oscuro, ni ninguna cuestión pasando entre las chicas, actitud extraña, era todo normal. Entonces las chicas después de desayunar le pidieron permiso a la madre de Morgan para poder ir al parque. De vuelta. Todo normal. Cuando llegaron a este parque, ya empezaron a intentar matarla. Intentaron matarla, por ejemplo, adentro de un baño. No es que hayan intentado físicamente, sino que lo estaban como pensando, ya estaban viendo cuándo, dónde, cómo hacerlo, pero no podían. No se animaban, no les parecía conveniente, etcétera. Entonces le pidieron a Peyton que jugaran a las escondidas. Ella no quería jugar a eso, en realidad quería jugar a otra cosa, pero las chicas la convencieron diciéndole que jugarían a lo que ella quisiera después. Evidentemente dijo que sí, porque ¿qué más esperaría? Iban a jugar después, no es que se esperaba que sus amigas la mataran. Y es entonces cuando las chicas deciden cometer este crimen. Para jugar a las escondidas se adentraron un poco en el bosque y es por esto que esta situación era ya óptima, no había nadie alrededor, nadie podría sospechar que eran ellas, ni nadie podría ayudarla. Hasta este momento ellas se seguían discutiendo quién lo haría, quién la intentaría matar. Morgan había traído un cuchillo de su casa, lo tenía escondido en el pantalón y le dio esto a Anisa diciéndole que tenía que hacerlo. Anissa le devolvió este cuchillo a Morgan, diciéndole que mejor lo hacía ella. Morgan entonces le dice, todavía no muy convencida de todo lo que estaban haciendo, porque les recuerdo, ellas dos realmente no querían matar a su amiga, o sea, en serio creían, y esto se puede ver en los interrogatorios, que en serio Slenderman las estaba persiguiendo y las estaba obligando, o si no, iba a matar a sus familias. Entonces Morgan le dice que lo haría, pero cuando Anissa le dijera. Anissa se aleja un poco de la situación, dejando paso libre a Morgan y grita ahora. En ese momento, Morgan se levanta con el cuchillo, se pone encima de su amiga y le da 19 apuñaladas. 19. Diciéndole en la oreja: Lo siento mucho. Una vez que Morgan terminó, se levantó y ambas, Anisa y Morgan, le dijeron a su amiga que irían a buscar ayuda. Realmente vieron lo que habían hecho, no querían hacerlo, pensaron que sería mejor ir a buscar a alguien, pero en el medio de todo esto decidieron... Directamente irse con Slenderman, ir a buscarlo a su casa en el bosque. Así que guardaron el cuchillo y se fueron a caminar hacia este parque que estaba como a 5 horas de distancia. Lo pueden ver acá en el mapa, no estaba cerca ni nada por el estilo, y pensaron realmente que podrían ir hasta allá caminando. Evidentemente no comprendían la dimensión de absolutamente nada de lo que estaba pasando. Pero acá viene una de las partes más impactantes de todo este caso: Peyton no había muerto, Peyton seguía estando ahí recostada en el medio del bosque. Entonces, se arrastró hasta la salida de este bosque, se arrastró hasta donde estaba la ruta y se dejó caer ahí. Y es en este momento cuando un ciclista que estaba pasando por el lugar la ve y llama a emergencias. La llamada que hizo el temblando porque no podía creer lo que estaba pasando. Parecía tranquila en el sentido de que ahora van a ver. Parecía él estaba simplemente respondiendo las cosas como si nada estuviese pasando que fuese demasiado grave. Probablemente para no asustar a esta niña. Pero no me puedo imaginar lo que debe haber estado pensando para adentro. Porque de repente ves a una niña que no sabes exactamente qué heridas tiene. Porque no quiso tocarla tampoco demasiado. Porque podría lo peor tal vez. Pero no sabes qué heridas tiene. No sabes qué le pasa. Aparte que está toda ensangrentada. Puede apenas respirar. Te está diciendo que la apuñalaron sus amigas y tener la sensación de que se está por morir en cualquier momento. No me puedo imaginar lo que debe haber visto ese ciclista, pobre hombre, ahí lo tienen, lo están viendo ahora mismo, es este hombre el que la encontró y llamó al 911. Could you help me please? I've been stabbed multiple times. I quick got out my cell phone, I was shaking and dialed 911. I offered her water because I had a water bottle on my bike. The other thing she said was she's having trouble breathing. Y les voy a poner un poco de la llamada para que puedan ver exactamente a qué me refiero con el que estaba más o menos tranquilo. She she stabbed. Stabbed? Sir, right now? Yes. Is, she awake? She's awake. Is there any bleeding going on? Her clothing has got blood on it. A Peyton entonces la llevan al hospital, donde la encuentra su familia, donde van a verla, y se preguntan qué acaba de pasar. No entendían cómo de repente sus amigas podrían haberla apuñalado, no entendían de dónde salió esto, porque Peyton de hecho estaba todavía lo suficientemente consciente como para decir que fueron sus amigas. Lo peor de todo es que las heridas casi fueron fatales. Había una que había estado tan cerca del corazón que estaba a milímetros de causarle un paro cardíaco. Tuvo muy pocas posibilidades de sobrevivir, muy pocas. Pero debo comunicar ahora mismo que una semana después de estar en el hospital peleando por su vida, Peyton salió. Peyton sobrevivió a 19 apuñaladas volvió a la escuela, de hecho hoy ya está grande y hace poco salió a hablar un poco de su vida, de lo que vivió, de lo que pasó y todo lo demás. Hace muy poco, de hecho, salieron las noticias de que salió a hablar, así que acá les dejo un clip. I I really I just a la pasó muy mal, quedó traumatizada por muchísimo tiempo, creo que hasta el día de hoy es algo que probablemente no haya superado, porque imagínense, no es simplemente que haya sido atacada, sino que aparte fue por dos amigas de la nada, o sea, fue de la nada. Ellas no venían diciendo que tenían a nadie persiguiéndolas, no venían haciendo como que tenían algún problema, fue de la nada. Para Peyton. Y se preguntarán entonces qué pasó con Anissa y Morgan. Bueno, ellas fueron a juicio y de hecho fueron tratadas como adultos, así que les voy a explicar qué fue lo que pasó durante el juicio, cómo terminó y qué están haciendo hoy en día. En el año 2017 Morgan se declaró culpable del intento de homicidio en segundo grado. Sin embargo, se la encontró inocente por enfermedad mental. Debido a esto, pudo no ir a juicio y ser evaluada por psiquiatras para determinar cuánto tiempo debería estar en un hospital psiquiátrico. Más tarde volvió a declararse culpable, pero por enfermedad mental. Por otro lado, Anisa Weyer fue sentenciada a 25 años de prisión, de los cuales tres serían en confinamiento y tratamiento involuntario en un psiquiátrico. Esto seguido de supervisación hasta sus 37 años. La sentencia final de Morgan para el 2017 fue parecida a la de Anissa. Fue sentenciada a máximo de 40 años de cárcel con al menos 3 años de confinamiento y tratamiento involuntario en un psiquiátrico, hasta que se resuelvan por lo menos los síntomas o hasta los 53 años, lo que suceda primero. Así que finalmente en el 2018, el año pasado, condenaron oficialmente a Morgan a 40 años en un psiquiátrico y podrá pedir su liberación cada tantos años. Después de esto, el sitio de donde sacaron la historia de Slenderman, que era una Wikipedia de creepypastas, fue bloqueado en las escuelas de Wisconsin. El creador mismo de Slenderman, Eric Nunsen, dijo: Estoy profundamente triste por la tragedia en Wisconsin y mi corazón está con las familias de los afectados por este terrible acto. Por su lado, el administrador de la página de Creepypastas dijo que el sitio es un lugar para la literatura y que nada tiene que ver con este tipo de incidentes. La gran pregunta de todo esto entonces es: cuando una persona que tiene esquizofrenia y ve a un personaje ficticio como si fuese la realidad, ¿se lo puede culpar de todo? La realidad es que esto no es algo que ella sola podría haber evitado. Necesitaba ayuda, necesitaba que sus padres supieran lo que le estaba pasando. Si ella le hubiese dicho a sus padres, ellos sabrían que era producto de su esquizofrenia. Sabrían que ella tenía esquizofrenia, si no lo sabían todavía, o sabrían lo grave que estaba haciendo en ese momento. Podrían haberla ayudado desde antes. Sin embargo, no dijo nada justamente porque estaba amenazada por este ente ficticio. I don't know. If um, do you want to stay in the hospital. What? I was just wondering. Did you feel bad? Did you just stay up with your best friends? I thought about it, but then I decided that remorse will get me nowhere. It's easier to live without regrets. Aparte de todo, no hay que estigmatizar tanto la esquizofrenia, ya que en realidad no es tan así, no es que de repente te vas a imaginar algo sumamente peligroso, no funciona así todo el tiempo, hay muchas personas que escuchan conversaciones que no existen, escuchan peleas de gente que no existe, ven figuras geométricas. Pero no es necesariamente peligroso, no es que todo el mundo con esquizofrenia de repente va a empezar a imaginarse Slendermans por la vida. Yo creo que realmente si hubiesen obtenido más ayuda o si hubiesen sabido qué tan grave era, se lo hubiesen podido evitar. El tema es que, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo puedes saber que de repente tu hija está viendo estas historias y que aparte van a causarle esto? Entonces, toda la parte de tener que tratarla como un adulto, toda la parte de... Eso se lo podrían haber salteado e ir directamente a la ayuda psiquiátrica, a ir directamente a medicarlo, como lo hicieron después. si algo malo se pasara al main character, no tendría empatía por ellos. Bambi, ven aquí. recuerdo ver a Bambi con ella por primera vez, pero la madre murió y Morgan solo dijo: "Run, Bambi, run, get out of there, save yourself. You know, and she wasn't sad about it. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes. ¿Es como el caso de Derek para aquellos que ya lo conocen? ¿O es un caso completamente diferente? ¿Se pudo haber tratado de otra manera? ¿Se pudo haber evitado? Cuéntenme qué opinan ustedes acerca de este tema. Pero bueno, acá se termina el video. Así que acá al costado están mis Patreons por si quieren saber más al respecto. Abajo en la descripción tienen el link a esa página. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esa plataforma. Gracias a los que me ven por YouTube, también los aprecio muchísimo. Gracias por ver los videos y quedarse hasta el final. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video.